Hola, ¿qué tal, don Neteros? Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo. En esta ocasión, bueno, para seguir un poco por donde lo dejamos, perdonar, he estado súper liado y nada, no he podido continuar con el proyecto que empezamos de hacer una web desde hace un mes o por ahí. Espero poder darle ya a partir de dar un poco más de continuidad. Y por recordar, un poquito por recordar en qué consiste esto. Si no habéis visto el vídeo anterior, voy a intentar hacer una web sencilla con su base de datos, eso sí, con su base de datos, su frontal y su API. Y bueno, en el primer vídeo, pues estuvimos viendo un poquito toda la creación, la instalación de lo que hacía falta en base de datos, creamos las tablas. Y creamos todo lo necesario para hacer pues, el esquema de la base de datos. Si abrimos aquí, supongo que es seguir aquí. ¡Viva! Vamos a abrir el SQL Server Management Studio. Y vamos a ver lo que hay. Porque recordar que, bueno, en este segundo vídeo, en este segundo directo, quiero llegar a hacer una API, no sé si totalmente funciona o no, ya veremos en lo que se nos va el tiempo. Ya os dije que tampoco quiero que se me vaya más de una hora, porque igual lo veo un poco cansado, o sea, un poco que se os puede hacer un poco largo. Se ha quedado esto un poco tupi, ¿no? Bueno, lo dejo aquí en un lado y que se abra, joder, si antes lo digo, sí, míralo. ChatGPT, Twitch Server Database, y le damos a conectar. Y me ha cambiado la IP. Venga, vamos a hacer un sync-in. Ya sabéis cómo va el MFA. Siempre tener activado el MFA en todas vuestras cuentas para que no llegue el señor ladrón y os desvalije. Y puede pasar más de lo que os lo pensáis. ¿Vale? No sé por qué está yendo a cuentas que hace años que no entro. Bueno, sí lo sé, es el efecto demo. Bueno, vamos para acá y ChatGPT Twitch, que estamos aquí, y aquí ya está, ya sabéis, el server que creamos en el primer vídeo. Recordad que para habilitar, porque me habrá cambiado la IP desde hace un mes, entonces lo que hay que hacer es venir aquí a las reglas del firewall y añadir tu IP actual. ¿Veis? Por aquel entonces era la 153, ahora es la 106. Voy a acercar un poco el micro, no sea que no me escuchéis bien, no lo sé. Como hago los directos así sin avisar a nadie y tal, pues es normal que no haya nadie para decirme si se escucha bien el micro, cosas de esas. Voy echando un poco para acá para que no me moleste tampoco en el teclado porque quiero escribir. Vale, nada, por dónde iba. He añadido mi IP actual, le doy a save y ahora, si vuelvo a intentarlo, voy a darle a cancel porque ya directamente he conectado con mi base de datos. Bueno, y aquí está lo que hicimos en el primer vídeo, simplemente pues por resumir. O sea, no está nada mal. Que en menor de una hora y sin tener ni idea, porque eso es la segunda premisa. Aunque yo tenga conocimientos de ciertas cosas, de todo lo que vamos a hacer, porque lo que queremos hacer es un proyecto simple, aunque yo tenga conocimientos sobre eso, no lo voy a aplicar. Yo voy a intentar hacerlo de la forma que pueda hacerlo sin los conocimientos, simplemente haciéndole consultas a ChatGPT. Intentando llegar a la conclusión. También lo dije en el primer vídeo. Puede que lleguemos a un punto donde no seamos capaces, donde por más que le expliquemos o le preguntemos y cómo hago esto, cómo lo hago, hago lo otro, no sepamos seguir de ahí. Bueno, pues entonces la prueba que hemos hecho de que alguien sin conocimientos ningunos y solo con ChatGPT no podrá crear una web un poquito. Porque todo lo que estáis viendo de vídeos que son un poco clickbait es he creado una web
En 5 minutos con ChatGPT, y lo que haces, te genera un HTML y unos CSS y ya está, pero eso no es una web, ¿vale? Yo te estoy hablando un poquito que tenga un poquito de funcionalidad, una base de datos, una API, pues para hacer llamadas y la conexión entre todos elementos. Entonces, no me vale un HTML con CSS, eso no es una web, ¿vale? Bueno, estoy viendo aquí las tablas. Y bueno, pues esta es la tabla de usuarios, que es la, de momento, la única que creamos, porque dijimos, creo recordar, que íbamos a hacer como una especie de registro, ¿vale? La web va a ser, pues a lo mejor, una página donde venga información y luego un formulario de registro donde tú te puedas dar de alta. Y ya, con eso yo ya me doy con un cantito en los dientes, ¿vale? No me quiero liar más porque igual llevo ya 5 minutos diciendo tonterías. Vamos con el S. ¿Qué es el siguiente paso con el que yo quería continuar? ¿Vale? Yo quería continuar con... Yo quería continuar con la API. ¿Vale? Yo ya aquí le pregunté justo antes de irnos. Ya tengo la base de datos de la tabla users creada correctamente. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que seguir para continuar desarrollando mi web con las especificaciones que te comenté al principio? Y me dice, genial, siempre súper de buen rollo, ¿no? El ChatGPT, genial. Ya has hecho un buen progreso. Ahora tienes la base de datos y las tablas en su lugar, ¿vale? Hay que crear un proyecto API de .NET, configurar la cadena de conexión a la base de datos, crear los modelos de datos, crear un contexto de datos, crear controladores, probar la API y desarrollar la interfaz de usuario web. La verdad es que yo vi esto y dije, joder, está bien. Igual me faltan aquí unos test o algo de eso ya para que fuera la bomba, pero oye, yo son los pasos que hubiese seguido. Creo el proyecto de la API, configuro, pruebo, creo modelos. Nada que negar. Con lo que vamos a empezar con este punto, ¿vale? Quiero que me digas paso a paso. ¿Estáis viendo bien? No sé si tengo que subir un poquito el tamaño del texto para que lo veáis. Yo creo que mejor, ¿no? Quiero que me digas paso a paso lo que tengo que hacer para completar el punto 1, teniendo en cuenta que quiero hacer una API de .NET. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Instalación del software, ¿vale? Muy bien. Imagina que no tenéis el Visual Studio. Si no lo has hecho ya, instala Visual Studio. Puedes descargarlo en la página oficial de Visual Studio. ¿Vale? Ya ponen enlaces. Es la primera vez que lo veo, ¿eh? Que ponen enlaces en una respuesta. Alucinante. Igual vosotros lo habéis visto antes, no sé. Una página, vamos a darle por curiosidad, a ver dónde nos lleva. Supongo que a la página de descarga. Ya lo tienes, vale, pues de lujo, ¿no? Pues él mismo nos ha dicho dónde tenemos que descargarlo. Yo lo tengo descargado, ¿vale? Vamos a usar. De hecho, vamos a hacerlo ahí a tope del último. Tengo aquí el preview sin estrenar, con lo que lo vamos a hacer ahí, ¿vale? Aquí está. Vamos a ir siguiendo los pasos. Aquí, ¿qué pasa? Al resolver. Bueno, seguimos con esto. Aquí. Paso 2. Iniciar un nuevo proyecto. Abre Visual Studio. Haz clic en Create New Project. Crear un nuevo proyecto. Interesante. ¿Vale? Pues no he visto nada aquí. Archivo. Nuevo proyecto. Bueno, pues bien. Nuevo proyecto. Ahí está. ¿Qué más? Elegir el tipo de proyecto. En la ventana Crear nuevo proyecto, la búsqueda escribe API. En los resultados busca ASP.NET Core Web API. Vale, pues buscamos aquí API. ASP.NET Core Web API. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir. En la ventana... En siguiente, vale. Paso 4. Configura el nuevo proyecto. Proporciona el nombre para el nuevo proyecto del campo Name. Nombre del proyecto. Elige la ubicación donde quieres crearlo. Y configuramos, vale. Pues vamos a hacer primero los pasos. Vamos a ponerle el nombre.
Por ejemplo, chat GPT Twitch. Y lo voy a meter en otro sitio, que no sea ese, porque ahí. Y Alberto Twitch. Nuevo GPT Twitch. Yo creo que no creo que venga nadie, pero me voy a poner el chat. Es lo que digo, es lo que tiene no avisar a nadie de que voy a empezar un directo. Pero, como sabéis, yo voy a colgar luego esto en YouTube, ¿vale? Mi propósito no es hacerme rico con Twitch, ¿vale? Entonces, bueno. Vale, vamos a seguir los pasos. Proporciona el nombre del proyecto, elige la ubicación, ya está, y le damos a crear. Nombre, proyecto y crear. Bueno, aquí pone siguiente. Entiendo, .NET 6, autentificación ninguno, usar controladores, habilitar. Bueno, bien, me ha dicho que le diera a crear, con lo que yo no tengo conocimiento de esto, no le voy a dar a nada que no me haya dicho, le doy a crear. Vale, ya tengo algo creado, ¿vale? Vamos a aquí, paso 5, configuración. Aparecerá una nueva ventana con opciones para configurar la API. Asegúrate de seleccionar la versión más reciente. Ah, sí, mira, sí que pone aquí. La ventana esa que ha venido después me la está diciendo en el paso 5. Vale, aparecerá nueva ventana con opciones para configurar la API. Asegúrate de seleccionar la versión más reciente de .NET que tienes instalada. Desmarca la opción Enable Docker si no vas a utilizar contenedores Docker. Asegúrate que la opción Configure está marcada. Muy bien. Con estos pasos deberás tener un proyecto ASP.NET Core creado y listo para ser desarrollado. La solución deberá incluir un controlador de ejemplo y algunos archivos de la configuración. La verdad es que lo ha clavado, ¿eh? Aquí lo ha clavado. Por si alguien se lo está preguntando, estamos usando GPT-4, ¿vale? Me estoy gastando ahí un dinerito para ir aquí tope gama, ¿vale? Muy bien. Yo con esto y sin conocimiento, yo no sé por dónde seguir aquí, ¿vale? Yo le tengo que preguntar a ChatGPT cuál es el siguiente, qué es lo siguiente que tengo que hacer. Si vemos aquí, lo siguiente que me decía era configurar la cadena de conexión para la base de datos. ¿Vale? Pues copio esto y le digo, ya tengo este punto. Vamos a seguir con el punto 2. Configurar cadena de conexión a base de datos. Detállame el paso a paso. Bueno, vamos ahí. La cámara no molesta, ¿no? Está ahí. Bueno, la cámara no, yo. Yo ahí puesto ahí en la esta. Vale, vamos a esperar a que termine de generar la respuesta y ahora la vemos. Uf, sí que está aquí ese paso a paso. Pero oye, es lo que queremos. O sea, queremos saber si alguien sin conocimientos es capaz de hacer una web. Vamos para allá. Paso 1, localizar el archivo AppSettings. Lo que no sé es si esto ponérmelo en otra ventana, por ejemplo aquí, y voy siguiendo los pasos que me vaya diciendo aquí, ¿vale? Yo lo voy diciendo, luego lo pondré aquí para que si queréis tener una captura y poder seguirlo o lo que sea. Paso 1, localizar el archivo AppSettings. En el explorador de soluciones Visual Studio busco un archivo llamado AppSettingsJSON y ábrelo. AppSettings, mira. Muy bien. Paso 2. Añadir la cadena de conexión. Dentro del archivo AppSettings encontrarás el objeto JSON. Necesitas añadir una clave Connection Strings si aún no está presente. No está presente.
Añade tu cadena de conexión dentro de este nuevo objeto. La cadena de conexión se te deberá haber proporcionado cuando configuraste tu base de datos en Azure o puedes encontrar en el portal de Azure. Vale, aquí me está dando una cadena de conexión de prueba para que lo veáis vosotros, que es lo que voy a copiar. ¿Vale? Le doy aquí a copy code y lo voy a poner aquí, que es donde él me dice que la ponga. Aquí, perdón, la he copiado entera. Esto sería, quiero decir, si esto es así, pero va, por eso te pone otras configuraciones, ¿vale? Solo nos tenemos que quedar con esto. Esto a lo mejor alguien que no sepa dónde va, pues, bueno, igual tiene que hacer un par de pruebas, o copiar aquí o allá, o preguntarle a ChatGPT, oye, exactamente, ponme un ejemplo de app settings entero porque no sé dónde lo tengo que copiar. No funciona. Entonces, aquí. Asegúrate de sustituir your server name, your server database name, your username y your password con los detalles de tu propia base de datos. Vale. Configura la cadena de conexión en código. Ahora, ¿dónde está la cadena de conexión dentro de Azure? ¿Vale? Esto es algo que no me está diciendo. Tengo que preguntarle. Asegúrate, añade tu cadena de conexión dentro de la cadena de conexión. Vamos a preguntarle. No sé de dónde sacar esta cadena de conexión. ¿Puedes ayudarme? Vale, claro, puedo ayudarte a encontrar la cadena de conexión. Tú vas a tener seguridad en Azure. A continuación te detallo los pasos. Bien. Inicia la sesión en Azure. Estamos aquí en Azure, ¿vale? Ir a SQL Databases. O sea, realmente si estoy aquí, vas a SQL Databases, ¿vale? Solo tengo una, con lo que aquí no habría duda. Lo que me dirá es que pinche en mi base de datos, ¿no? Selecciona la base de datos, muy bien. Ir a Connection Strings, cadenas de conexión. ¿Vale? Aquí lo veis, Connection String. ¿Vale? No sé si lo veis. Así, ¿vale? Aquí, ve a Connection Strings, como me dice aquí, ¿veis? Selecciona, ir a Connection Strings en el menú izquierda debajo de Settings. ¿Vale? O sea, te dice Settings, te lo dice calcado, ¿dónde está? Y aquí lo que me dirá es que copiar la cadena de conexión, aquí encontrar diferentes tipos de cadenas de conexión para tu base de datos, copia la que te corresponda a SQL Server. Asegúrate de reemplazar your username y your password, ¿vale? Que sería esta, la cadena de conexión. Esta. Esto es. Porque le puse contraseña o no le puse contraseña. Vamos a ver si yo hago así. Qué bueno le puse. Sí, sí le puse. Ahora el problema es que ¿dónde está esa contraseña? Igual la tengo que cambiar porque de un mes para acá. Vale, de todas formas. Pues ya está. Tengo que copiar esta, que es la que me ha dicho él, y pegarla en mi proyecto, que es aquí, donde me ha dicho que esta sería tú. Pues yo copio todo esto y lo pego aquí. Muy bien. Voy a mirar en un segundo, dejarme, a ver si lo tengo anotado. A ver si lo tengo anotado. Algún lado. Si no, pues tendré que cambiar la clave a la base de datos y ya está. Vale, darme un minuto. Si lo puse en el note y si no, pues. No, pues nada, habrá que cambiar la clave. Puede ser otra muy buena pregunta. No me acuerdo de la clave.
No me acuerdo de la clave que puse en la babaya. ¿Me puedes decir cómo cambiarla? Es un proceso bastante sencillo, con lo que me quedo mucho más tranquilo. Inicia la sesión en el portal de Azure, navega a la SQL, selecciona tu base de datos, haz clic en base de datos a la que quieres cambiar la contraseña, ir a Overview, selecciona el servidor de SQL, restablecer contraseña, ¿vale? Estamos aquí, ha dicho que vayamos a la base de datos que queramos aquí. ¿Qué más ha dicho? Seleccionar tu base de datos, ir a Overview, estamos en Overview, ¿vale? Seleccionar el servidor de SQL, mira, desde aquí también se podían ver las conexiones strings, ¿vale? Pero tampoco sale el password y el chat. Vale, estamos aquí, base de datos, perdón, que me lío. ¿Dónde está la base de datos? Databases. Vamos a ver dónde estás. ¿Qué tiene Started? A ver. Selecciona el servidor SQL. Aquí encontrarás el nombre del servidor asociado a tu base de datos. ¿Vale? Restablece contraseña en la página del servidor. En el menú izquierdo busca la sección Security. Security. Pero esta es la security de el database. Yo quiero ir al servidor. ¿A qué coño? Server name. Aquí, SQL Server. Vale. Ahora sí. Y en security. En security. Reset password. Aquí. Pero me lo he dicho así. Restablecer en la página de servidor. Security. Y ahí encontrarás una opción reset password. Introducir una nueva contraseña. Bueno. Yo aquí no lo he visto, ¿no? Estoy en Overview, Azure, SQL, Backups, Deletes, Networking. Mira, aquí ha patinado un poco. Yo entiendo que a lo mejor si te dice, bueno, está por aquí, pues bueno, yo hubiese como hecho, como sabía dónde estaba, pero bueno, me he ido aquí, me puede valer, ¿vale? Me puede valer. Lo que voy a hacer ahora es anotármela donde he mirado ahora. Y que si no, pues voy a añadir una contraseña que se llame BBDD chat Twitch. Vale. Contraseña. A meter cosas raras, pues bueno, espera, voy a ponerlo aquí primero. Vale, pues esta chorrada mía. A ver. Deja, ¿no? Pues ya está. Ya. Bueno, ya tenemos la contraseña. Que no, a ver, no es ningún secreto, luego la cambiaré y todo eso, no os preocupéis. Cuando acabe el directo yo la cambio y pongo otra. O sea que no os preocupéis, no vais a poder hacer mucho mal. Bueno, ya cambió la contraseña, ya sabemos cuál es la contraseña. Ahora aquí entiendo que si volvemos a reconectar no me la pide. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es ir a la cadena de conexión
que me ha dado, que es todo esto, y ha dicho que cambie el usuario y la contraseña por el mío. Con lo que el usuario es Apicazo y la contraseña, pues, que es mucho maligno por ahí suelto. Que la vais a acabar viendo, que me da igual. Ya te digo, la cambiaré. Pero ya está puesta, ¿vale? Está aquí. ¿Vale? Ya. Está aquí puesta. Pues nada, ese es el siguiente paso. ¿Qué más me dices? Restablecer, nueva contraseña, guardar cambios. De lujo. Encontrar la cadena de conexión. De lujo. ¿No ves? Me ha ayudado también en dos cosas que no me ha dejado claro. Y mira que le he dicho que me lo detalle. Pero no me lo detalla muy bien. Me ha puesto a añadir la cadena de conexión y se ha quedado como a media. Pero ampliando la información y las preguntas, él sabe de qué le estamos hablando el contexto. Y me ha respondido bastante bien, la verdad. Estoy, en gran parte estoy hasta sorprendido. Configurar la cadena de conexión en el código. Pues vale. Dice que vaya al archivo startup. Voy a hacer como antes, voy a ponérmelo aquí para ir leyendo porque si no va a ser muy lioso. Nos vamos a startup. Aquí ya ha patinado. Y de hecho voy a ponerlo aquí. Esto por conocimiento general, ¿vale? Lo que me está diciendo es que vaya startup. Startup era la clase de start en los proyectos anteriores de Netcore. Pero en los proyectos nuevos de Net6, Net7 y todo eso, desapareció la clase startup y ahora todo se configura en Program CS. Aquí puede haber un pequeño problema. ¿Por qué? Porque la base de conocimientos de ChatGPT es hasta 2021. Entiendo que ya sabrá de Net6 y yo ahora le preguntaré, le diré, yo ahora le voy a decir que, oye, que no veo la clase startup. Y seguramente él me reconduzca a... Ah, vale, perdón. Que es que... eso es antiguo y ahora lo que se usa es la clase el program. Pero, se lo voy a decir, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos estos conocimientos para hacer una web, ¿vale? Y si yo no tengo esos conocimientos, pues yo al llegar aquí, y si me dice... Al archivo startup y no lo veo, lo lógico es que le pregunte que dónde está. No veo, no voy a decir la clase porque tampoco sé lo que es una clase. No veo el archivo startup en mi proyecto. A ver, ¿qué me dices? Es posible que esté en una versión más reciente de .NET como .NET 5.6, que se introdujo un nuevo modelo de programación más simplificado. En estas versiones la configuración normalmente se encontraba en el startup, puede estar en el archivo Program CS. En un proyecto .NET 5.6 abrirás tu Program CS y deberá haber algo similar a esto. Para agregar tu cadena de conexión y otros servicios de inyección de dependencia, modificarás el objeto Builder. Por ejemplo, para añadir una conexión de base de datos harías algo como esto. Recuerda reemplazar your dbdContest en el nombre que le hayas dado a tu clase dbdContest. Asegúrate, ta, 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 ta. Vale, pues me ha respondido, ¿vale? De hecho, le voy a decir, ese era el problema. A partir de ahora, contéstame todo lo que te pregunte en base vale ya está, le hemos dejado claro, no me líes y vamos a centrarnos en Net6. Bueno, muy bien. Ahora pone que configure service y tal, y puede que ya no sea como esto, con lo que ya estos pasos ya no me valen. Me tengo que venir a los pasos que me ha dicho después, que de hecho me los ha vuelto a decir. ¿Te das cuenta?
todo esto del builder y añade la cadena de conexión en el service y tal, es un poco a lo que ha evolucionado toda esta parte. ¿Vale? Ya no tiene un config service, sino que se configuran los servicios y la app en el mismo archivo. ¿Vale? Con lo que vamos a hacerle caso, de hecho, nos lo ha dicho. Esto es antiguo y esto es otra nueva forma de hacerlo. Vamos a ver. Dice que yo tengo que ver algo parecido a esto. Vamos a ver si vemos algo parecido a eso. Sí, el builder, el no sé qué. Sí, es parecido, ¿no? Builder, app builder y run. Vale, guay. Para agregar tu cadena de conexión, modificarás el objeto builder, por ejemplo, para añadir una cadena de conexión a base de datos, harías algo como esto. Pues vale, aquí está el builder que me dice y dice que haga esto. ¿Eh? Esto que es lo que me falta. Hacemos. Donde dice que lo haga, yo lo voy a hacer en el mismo lado que me diga. En el builder y después. Pues yo, builder, pues después. Aquí está el builder. A ver. No contiene una definición para ATB context. Vamos a ver qué me dice. Porque seguramente me lo está avisando. Recuerda reemplazar yo ATB context con el nombre que le haya dado tu clase ATB context. También asegúrate de importar los espacios de nombres adecuados, que en mi caso serán probablemente Microsoft Entity Framework Core y Entity Microsoft Extension de PSN. Si este no es tu caso, de verdad no. Podría estar enfrentando un problema de estructura de tu proyecto. No. Le he dicho que será el problema y que me hable en César. Perfecto. Ahora lo que tengo que decirle. No me está diciendo cómo hago esto. Dice: recuerda reemplazar your DB context, que es esto, con el nombre que le hayas dado a tu clase de contexto. ¿Qué es eso de la clase de contexto? ¿Es que me estás contando, ChatGPT? ¿Me estás volviendo loco? No, no, no. Explícame mejor esto que me dices. ¿Vale? ¿Qué es your DB context? Es una clase Entity Framework que representa una sesión con la permite realizar operaciones como consultas, inserciones, ti. Vale, bien. ¿No ves? Es que hay que ir tirándole un poco de la del este, pero si os dais cuenta, yo le dejo hacer. Cuando veo algo que no me cuadra porque no me lo ha contado y no voy a saber hacerlo, pues me pongo un poco en la piel de esa persona que llega ahí y dice: pues yo esto no sé hacerlo. Pues si no sabes hacerlo y no te lo he explicado, lo que tienes que hacer es preguntarle otra vez. Con lo que. Aquí nos explica que es el DB context y me dice que, por ejemplo, tienes una tabla users, que por ejemplo es mi tabla de users. Yo creo que me está poniendo la tabla users porque se acuerda en el contexto de la conversación que yo hice una tabla users. Yo creo que va por ahí, ¿eh? Y los espacios de nombres. Los espacios de nombres son esencialmente la forma de organizarse. Microsoft, este espacio de nombres contiene las clases esenciales. En un proyecto de .NET, esto podría verse algo como así en tu programa CSS. ¿Vale? Aquí dice que use estos usings. Voy a ponerlos. ¿Vale? Y dice que no encuentra Entity Framework Core. Que puede ser. ¿Por qué? Porque no he instalado ningún nugget, no he instalado ninguna librería. Pero tampoco he visto que me diga que lo tengo que hacer. ¿Vale? ¿Vale? Me lo ha explicado. Voy a seguir diciéndole, no me va esto, me dice este error, ¿vale? Vamos a ver si nos lo resuelve. Porque aquí, si le damos aquí, using, y aquí me está dando nada, pero bueno. Lleva a hacer trampa. No quiero hacer trampa. Me lo tiene que decir. Espera, voy a subir un poco aquí el tamaño del este que. Me lo tiene que decir él. Con lo que no encuentro esta librería. Me dice que no encuentra esta librería. ¿Qué tengo que hacer? Me dice que no. ¿Vale? Que no
has instalado el paquete Nugget para Entity Framework Core. Ahí le has dado ChatGPT. Vale, muy bien, sigue por ahí. Puedes agregarlo a través de la línea de comando de administrador Nugget o directamente en tu archivo csprod. Aquí varias maneras de hacerlo, ¿vale? Te da un par de posibilidades usando la línea de comandos. ¿Vale? Esta, usando Visual Studio. Haz clic derecho en proyecto explorador de soluciones. Elige administrador de paquete en Nugget y busca esto. Como queráis. O añadir aquí a Capón. Esta es la que menos me gusta. ¿Vale? Esto, añadir a Capón algo, no. No me mola. O esta, o sea, por comandos. Aquí suele haber esto siempre por gusto. O sea, está el que hace todo por comandos y está el que no hace nada por comandos. El que no hace nada por comandos, ese soy yo. ¿Vale? Entonces no sé si por hacerlo diferente. Bueno, no voy a hacer nada diferente. Voy a hacerlo como lo suelo hacer. Dice que me meta en el paquete Nugget y que busque eso. Pues aquí le damos en el administrador de paquete Nugget, que nos dice que lo hagamos. Le damos a examinar y busquemos la palabreja esta que me dice. Seleccionamos esto, que también me ha dicho que lo haga, y le dé a instalar. Pues muy bien. Lo he hecho, me acepta la licencia, la acepto. Vale, muy bien, perfecto. Cierro esto porque ya lo he. Bueno, ya tengo esto que parece que ya no me da fallo. ¿Veis? El ATB Context se ha añadido a la librería del Entity Framework Core. Y lo que me dice ahora es lo del Your Debugger Context, que también me lo estaba contando antes cuando no he llegado. Acá dice, ¿qué es el DB Context? Es la clase de Entity Framework que representa una sesión con la base de datos, permitiéndote realizar operaciones como consultas, inserciones, actualizaciones y eliminaciones. Cuando estás trabajando con Entity Framework Core, normalmente extiendes esta clase para crear tu clase DB Context. Exacto. Que contiene DB Sets para cada una de las tablas de tu base de datos. Yo creo que lo he explicado bastante bien. Se puede ampliar, obviamente, pero para alguien que no lo entiende, yo creo que puede llegar a, es una buena explicación, puede llegar a entenderlo perfectamente. Por ejemplo, si tienes una tabla users, podrías poner algo como esto. ¿Vale? Pues vamos a copiarnos esto, ¿vale? Porque es lo que me dice que tengo que hacer. Me creo una clase, que es agregar clase, y le voy a llamar DB context, porque también me ha dicho él que la llame así o lo puede, ¿vale? Y voy a copiarme esto, pues como me lo dice ChatGPT. Muy bien. Aquí dice que debe ser user y me sale en rojo. Aquí ya hay un error. Vamos a ver si me dice algo por aquí. Aquí my DB context es tu propio contexto de base de datos personalizado. Este es el nombre que sustituirás por your DB context. Espacios de nombres, aquí me habla de los espacios de nombres, ejemplo de .NET. Este ejemplo reemplazará en el App Settings. Asegúrate que Default Connection coincide con el nombre de la cadena de conexión en tu App Settings. Vale, bueno, estos son. ¿Por qué? Porque está diciéndole que coja la cadena de conexión y vaya a esta cadena. Aquí en este caso, en el App Settings, va a ir a cadena de conexiones y va a coger esta cadena, el valor de esta cadena. Con lo que va a coger la cadena de conexión y lo va a hacer bien. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora tenemos otro problema, porque este user me sale en rojo y si yo le doy aquí a compilar, me va a decir que naranja de la China. Lo que sí que puedo hacer ahora es copiar, como bien ha dicho, my DB context y pegarla aquí en program y lo pego aquí. Porque me ha dicho que lo haga, ojo, no lo estoy haciendo. Hemos leído y ha dicho que esta es el valor que puedes copiar donde ponía your DB context. Con lo que aquí de primeras ya hemos quitado ese error. Pero ahora dice que el nombre del tipo de espacio de nombre user no se encontró. Bueno, pues voy a copiar y lo voy a poner a mi amigo. Vamos al fondo y le decimos, ahora me da este nuevo error. ¿Cómo lo soluciono? El error z indica que el compilador no puede encontrar una clase o tipo llamado user. Hay varias razones posibles para este error, pero las más comunes suelen ser la clase user no está definida, claro, no
me has dicho que lo haga, pues ¿cómo lo voy a hacer? La directo va using faltante, si la clase user está en el espacio de nombres diferente, también puede pasar. Pero aquí el problema, en el primero lo ha calcado, es que no me has dicho que me tengo que crear una clase users. Yo qué sé, hijo mío, sea un poco más claro. Referencia de ensamblado faltante y error de compilación. Esto está muy bien que explique las posibles causas, porque imaginar que sí que hubiésemos creado la clase users. Pues, ¿qué podría ser? Pues bueno, te da más opciones. Obviamente era que no existía el modelo users. Y aquí te está diciendo cómo podría ser la clase users. Pues de lujo, lo copio. Y hay que actualizar la clase de vContext. También te dice el paso a paso que tienes que seguir. Ojo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo que nos dice. Aquí no me está diciendo que lo meta en una carpeta de modelo ni que haga nada. Yo, lo que me diga ChatGPT. Lo que voy a llamar es, como dice, user. Y esto es. Bueno, aquí el cachondo. Ojo, ojo y cuidado, porque aquí el cachondo. Si os dais cuenta, el namespace que yo tengo es el espacio de nombre de mi proyecto. En este caso es ChatGPT. Y él, aunque no me haya dicho que cree una carpeta models, sí que me ha puesto en el espacio de nombre ChatGPT Twitch.models. Esto en una jerarquía, aunque yo lo podría dejar así y funcionar. Lo que me está intentando decir, aunque no me lo haya dicho, es que agregue una carpeta que se llama models y meta el user ahí. ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo sin decírmelo. ¿Vale? No se la voy a perdonar. ¿Por qué? Porque sin hacer esto funcionaría igual. El espacio, yo puedo tener todo aquí sin organizar en carpetas. Es un lío nivel de organizativo, pero lo que cuenta realmente es en el espacio de nombre donde tú metes tus cosas. Con lo que vamos a ver qué valores pusimos en user, ¿no? Para poner los mismos. Tablas. ¿Dónde están las tablas? Es que igual, como he cambiado la clave, pues igual. Como he cambiado la clave, pues igual no está accediendo. Pero bueno. Ponemos la nueva, le damos a recordar. Pues bien, pues empezamos bien. Tan difícil para fallarlo, se ve que no soy un bot. Vale, vamos a tablas y aquí sí que está. Vale, era un problema de que he cambiado la clave y no podría acceder a esos datos. Vamos aquí a darle a. Podemos hacerlo de varias formas. Podemos darle aquí. Le he dado a 18 botones y me voy a cargar esto. Vamos a ver. Hacemos un select y vemos. Tiene first name, last name, email, ID. ¿Vale? Pues nada. Todo esto me lo traigo para acá. Más que nada para saber qué tengo. Esto ahora lo borro. Pues tengo un public string. ¿Qué hago? Pues first name, que es el campo que tengo. El last name. El email. Email, no, email y city. Esta me sobra. Y ya está. Esto lo guardo y de momento, quitando esto, porque él sí que te dice definición de la clase user, ID, nombre, otros campos. Aquí en estos campos, pues aquí, si no supieras a qué se refiere, pues igual sí que puedes preguntarle, no sé a qué te refieres con otros campos, ponme un ejemplo y seguramente te. Recuerde cuando creamos la base de datos con las propiedades y te diga, a ver, mete esto, hijo mío. ¿Vale? Pero bueno, no vamos a llegar hasta ese punto. Porque aquí sí que me está diciendo otros campos. Y te está explicando aquí que todo esto son los campos que tú has puesto antes en tu tabla. ¿Vale?
Y ahora dice que hay que actualizar la base de datos de dbcontext, que es la que hemos creado antes, ¿vale? Con lo que nos vamos aquí, al dbcontext, y simplemente hay que importar un namespace, porque ya lo tengo creado y él es suficientemente inteligente como para decir, este users es el que tú has creado, con lo que quieres importarlo, y yo le digo, sí, impórtalo, y ya está. Esa era la actualización que había que hacer. Le damos aquí a la recompilar. Vale, se ha confirmado que todos están en orden y todavía no te enfrentas al problema. No hay problema, no hay problema, no, no hay problema. Vamos, bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a seguir. Espacio de nombres, el ejemplo. Ya está. Ya tenemos hasta donde él me ha dicho. La línea de comandos, el CSPROT. Yo creo que está todo. Vale, pues habría que. Base de datos. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí que tenemos que subir. Sí que le hemos hecho preguntas que no ha sabido responderme bien. Vale. Configurar la API. Elegir el tipo de proyecto. Vale. Ya estamos aquí. Selecciona el tipo de proyecto. Configura el proyecto. Si selecciona el tipo. No, más arriba todavía. Los pasos. Yo creo que estos son los pasos. Yo creo que esto me lo debería copiar en un bloc de notas o algo por no volver continuamente aquí. Lo estoy pegando, como veis aquí, sin más, en un notepad con los pasos. ¿Vale? Crear proyecto, configurar cadena, modelo de datos. ¿Vale? Para no tener. Fijaos hasta dónde hemos tenido que subir con todo lo que nos hemos preguntado. Ah, por cierto, no creo que lleguemos porque son de muchas preguntas. Pero el directo lo cierro. Si en tres casos, uno, no llegamos a una solución, es imposible que ChatGPT me cuente y que podamos seguir. Daremos como el caso que no se puede, no hemos podido. Lo intentaríamos, no lo dejaríamos a la primera, pero no se puede y lo dejamos. Paso dos, que. Si hoy nos hemos propuesto hacer una API y lo conseguimos, pues ahí se cierra y la siguiente parte pues será hacer el frontal y que se una todo o algo de eso. O paso 3. Con el chat GPT-4 tú puedes hacer 50 preguntas en 3 horas o algo de eso. Si nos fundimos las 50 preguntas, también cierra directo. ¿Vale? Son esas, recordar. Pues ya tengo aquí, con lo cual sería el siguiente paso. Venga. Crear los modelos de datos, son clases que representan las tablas de tu base de datos. Bueno, pues fíjate que aquí me ha puesto, vamos a copiarlo, que es lo que hemos hecho, ¿vale? Pero era el siguiente paso que ponía. Exacto, los modelos de datos son esenciales para representar la estructura de las tablas de tu base de datos. En estas clases actúan como una especie de molde que TD Framework utilizará para mapear los registros de la base de datos a objetos que puedas utilizar en tu aplicación. Muy bien explicado. Supongamos que tiene una tabla users en tu base de datos con las siguientes columnas. Ojo, ojo, que me ha puesto las propiedades de la tabla que hicimos ya 40 preguntas más para arriba. Para los que digan que esto no se acuerda, ¿vale? Para representar esta tabla en tu proyecto, deberías crear la clase user con tus propiedades que correspondan. Pues mira, la voy a copiar tal cual, aunque ya las tengo. Pero esto es lo que me ha dicho ChatGPT que tengo que hacer. Pues yo lo hago. ¿Veis? Hago así. Y lo pego. Ya está. Lo que me ha dicho ChatGPT. Nombre, apellido, email y ciudad. Esto, ojo y cuidado porque puede dar problemas. ¿Por qué? Porque esto suele mapear por nombre. Es decir, aquí yo tengo first name, last name, email, city, ID. Y cuando hacemos el modelo y hacemos una consulta, él va a intentar mapear los datos con mi modelo. Y mi modelo va a encontrar que tiene nombre, apellido, email y ciudad.
Y como no me está diciendo que uso las data notations para relacionar las entidades y decir este modelo mío tiene en verdad este nombre en base de datos, ojo y cuidado que puede fallar. Yo lo voy avisando, pero esto lo voy a dejar como me está diciendo ChatGPT, ¿vale? Pasos para añadir el modelo de .NET 6. Crear un directorio para modelos. Ahora sí que me lo ha dicho, ¿vale? Ahora sí. Muy bien. Agregar la clase. Dentro del directorio models, haz clic derecho y selecciona agregar clase y nombra la user. Perfecto. O sea, no puedo. Dentro de tu clase modelos, botón derecho, agregar y le das a clase, que es lo que yo he hecho antes. O sea, perfecto. Para alguien que no sepa hacer esto, siguiendo el paso a paso, lo haces. Definir la propiedad, ¿vale? Actualizar el DB Context, que es todo esto lo que hemos hecho. Con estos pasos habrás configurado tu modelo de datos preparado, tu DB Context, para realizar operaciones CRUD. CRUD, que es el acrónimo de crear, leer, actualizar y eliminar. Todo esto en inglés, que sería create, read, update y delete. Por eso es CRUD. Ahora podrás proceder a crear métodos en tu API para interactuar con esta tabla. ¿Quieres continuar con este proceso? Por supuesto. Escribo. Por supuesto. Dime cómo hacerlo. Ya que tienes configurado el modelo de datos y el DB Context, el siguiente paso es crear el controlador de la API que te permitan realizar operaciones CRUD. Ya hemos dicho lo que son. Voy a escribir los pasos en función de .NET 6. Muy bien. Se ha acordado que le he dicho que nada de NetCore. Crear directorio para los controladores. La estructura de tu proyecto es buena idea mantener los controladores en su propio directorio. Haz clic derecho en tu proyecto en el explorador de soluciones. Selecciona agregar nuevo directorio y nómbralo controles. Me da mi ChatGPT que la plantilla ya tiene esa carpeta. Míralo, ya tiene esta carpeta con controles. Esto de ir moviéndome de tamaño. Bueno, pero vamos a hacerle caso. Bueno, yo, aunque no tuviera ni idea, si leo que creo una carpeta de controles y me vengo aquí y está aquí, añadir un nuevo controlador. Esto sí, porque el que viene es el controlador de ejemplo, que de hecho, mira, me lo voy a cargar. Y esto viene con su modelo del Weather Forecast este, que me lo voy a cargar también, ¿vale? Hacen clic derecho, directorio, directorio controllers y selecciona agregar clase y la voy a llamar user controllers. Vale, pues me pongo donde él me dice, controllers, agregar, clase, user controller. Aquí está, ya lo tiene ChatGPT. Implementar el controlador. Ah, necesitas escribir el código para el controlador. Aquí tienes un ejemplo básico. Vale, muy bien, el ejemplo básico, pero me lo ha puesto enterito. Vale, pues copy code. Y selecciono todo y para allá que vas. ¿No ves? Aquí lo que me está. Ya, él detecta que tengo que importar porque supongo que ahora me lo va a contar. Pero aquí lo que dice es que él ha metido el using de tu proyecto models. Tu proyecto es el namespace que he comentado antes. Y aquí al namespace que le ha puesto también es tu proyecto controllers. Mi proyecto se llama ChatGPT Twitch, con lo que eso le podemos actualizar aquí y esto así, ¿vale? Lo único que había que cambiar es, y supongo que ahora no lo dirá, y si no, no lo dice mal, es porque él te pone un ejemplo de namespace, un ejemplo en plan, pone este namespace y supongo que ahora nos dirá, el namespace pone el tuyo. Este controlador tiene tres métodos, getUsers, devuelve la lista de todos los usuarios, getUser, postUser. Estas funciones son asíncronas, con lo que significa que no bloqueará el hilo mientras espera que se complete la operación de base de datos. ¿Vale? No me ha dicho nada en namespace, pero entiendo que no voy a entender nada. Voy a hacerlo como quiero. Aquí. Me dice que dice que no encuentra esto. Se lo voy a decir así. Me da error aquí.
¿Qué puede ser? Está recibiendo un error en la línea Using tu proyecto model. Hay varias cosas que podrían estar pasando. ¿Vale? Nombre incorrecto del espacio de nombres. Asegúrate que el espacio de nombres en el archivo donde se encuentra la clase user coincida con el que estás intentando importar. Equiricua. ¿Vale? También la ha dado en la primera. Sigue dando eso y soluciones. Abre el archivo user y mira el espacio de nombres declarado al principio del archivo. Debe ser como namespace y tu proyecto model. Vale, pues vamos a hacerlo. Doy al estado user, encuentra namespace y debería ser tu proyecto model. Pues esto es lo que tengo que copiar aquí y poner aquí. Solucionado. Y aquí también. Está en la clase. Yo podría dejarle este nombre, pero no tiene ningún sentido porque luego va a ser el chocho una Bernarda, ¿sabes? De namespace, para arriba y para abajo, y va a ser un lío. No para el compilador, pero sí para nosotros, ¿vale? Pues, ¿vale? Pues solucionado los namespaces. Muy buena. ¿Por dónde íbamos? Este controlador tiene tres métodos básicos: getUser, getUser por ID y postUser. Estas funciones son asíncronas, probar el controlador. Vamos a ver las clases que nos ha dicho, porque no las está explicando. Dice que tiene un getUser para obtener los users, el getUser por ID para obtener el user de un ID y el post que es para grabar un nuevo registro en la base de datos. Ya dice, puedes añadir más métodos para actualizar y eliminar. Bueno, pero podías haber dado tú y esas cosas. Bueno, eso más tarde. Vamos a hacer esto, que si no. Vale, probar el controlador. Una vez que el controlador está en su lugar, puedes probarlo usando herramientas como Postman o incluso tu navegador para operaciones GET. Ejecuta tu proyecto, abre Postman. Debería decir a lo mejor que es Postman. Postman es el programita que tengo aquí que lo que hace es llamar a. Cuando se levanta el proyecto, pues se crea en un servidor local que si está en un servidor de Linux se llama Kestrel. Y si no, está un IIS, que sería un servidor de Windows. Y como está levantado, ya ha cargado todo el file system y todo lo necesario, pues yo podría hacer a través de una ruta local del navegador al controlador de los usuarios. Si todo está configurado correctamente, debería haber una respuesta con una lista de usuarios, que estará vacía si acabas de crear la base de datos. Bueno, esto está muy bien que lo diga, porque imagínate, le doy y no veo nada y se supone que tenía que haber usuarios. Yo recordar que yo no tengo ni idea de esto. Este es un ejemplo simple para empezar. Vale, pues vamos a nuestro proyecto y hay que darle aquí a arrancar. Y esto tiene también truco. Hay una cosa que se llama OpenAPI, ¿vale? Que se encarga de levantar una especie de interfaz web para que tú puedas hacer llamadas a tu API viendo los objetos que espera, las respuestas que espera. Es una API que te sirve tanto de documentación como para testeo de esas APIs. Ahí no me ha dicho nada, ahora le preguntaré. Pero bueno, de momento, error. El context main. De hecho, yo no sé nada, con lo que se lo voy a preguntar a ChatGPT. El error que estás viendo sugiere que tu clase myDBContext no tiene un constructor que acepte un parámetro de tipo dbContextMyContext, que es necesario cuando configuras el dbContext, con opciones específicas de tu archivo program CS o startup. Solución. Asegúrate de que tu clase myDBContext tenga un constructor como el siguiente. Ah, muy bien. ¿Y por qué no me lo has dicho antes, ChatGPT? Que lo tengo que saber yo todo, hombre. Vamos para allá. DBContext y me está diciendo que necesito un constructor que herede las opciones y la base y instancie la base de DBContext. Eso no lo ha dicho. Diciendo aquí el error, ta ta ta. Este constructor acepta un objeto de dbContextMyActions y lo pasa al constructor base de dbContext, que es la clase de myDbContext, se hereda. Este paso es esencial para asegurarse de que cualquier configuración que le pases al método addDbContext en tu programa CS o startups
se aplique correctamente al contexto de la base de datos. ¿Vale? Dice, si ya tienes este constructor, pero en vez de error, no, no tiene el constructor. Con lo que vamos a darle. Volvemos a ejecutar. Y ahora se levanta lo que yo os he dicho, que ChatGPT no os ha dicho nada de esto. De hecho, voy a preguntarle. Voy a decirle, ChatGPT, al arrancar veo esto, ¿qué es? Al arrancar veo esta URL. ¿Qué es eso? La URL localhost indica que tu proyecto está utilizando Swagger. Open API, a día de hoy se llama Open API. Una herramienta para la documentación de APIs que también proporciona una interfaz de usuario para interactuar con tu API. Esto es especialmente útil durante el desarrollo, ya que permite ver todas las rutas de API disponibles con los parámetros, respuestas, lo que os he comentado yo hace unos segundos. Con lo que sí, si alguien que hubiese dado a arrancar, hubiese arrancado la API y ve eso, pues lo lógico es que le preguntara a ChatGPT, es esto, no me has dicho que me va a salir a mí esto, ¿qué es? ¿Vale? Con lo que, bueno, entiendo. Bueno, y aquí te dice cómo incluso se activa o desactiva. Ya las plantillas de Visual Studio, las últimas, ya viene con Open API integrado dentro del proyecto. ¿Vale? Con lo que no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. A no ser que quieras tunearla para que haga cosas por encima de las cosas básicas. ¿Vale? Que no es el caso en este contexto ni en este directo, ¿vale? Ya tenemos nuestra API levantada con tres métodos: obtener usuarios, crear usuario y crear ID. Vamos a probar. Primero, vamos a darle a crear aquí. ¿Cómo funciona esto? Le damos a tryout y le damos a ejecutar. Como esto no tiene parámetros de entrada, pues le vamos a dar a ejecutar y pega un casque. ¿Veis? Os lo he dicho hace una media hora o por ahí. Os he dicho, el binding, el mapeo que hace entre el nombre de la entidad del modelo y la entidad de la base de datos es diferente. Cuando yo no le pongo una data annotations que le diga, aunque mi campo de mi clase se llama ciudad, el campo que me tienes que mapear de la base de datos se llama city. ¿Vale? Me parece una prueba buena. Ahora le voy a pasar esto a ChatGPT porque yo no sé resolver esto, ¿vale? Yo no lo sé, yo veo eso y digo, esto no va, esto me sale este error cuando hago el get user. Venga, ¿qué me dices? El error Microsoft Data SQL, invalid con un name, apellido, invalid con un name, ciudad, invalid con un no, sugiere que estás intentando hacer columnas en tu base de datos que no existen en la tabla que estás consultando. Aquí hay algunas cosas que puedes revisar para resolver este problema. Comprobar la base de datos. Verifica la estructura de tablas. ¿Vale? Y verifica que las columnas apellido, ciudad y nombre existen en la tabla que estás consultando. Obviamente, iría aquí, digo, nombre, ciudad, no existen. Las propiedades no existen. Comprobar el código. ¿No ves? Esto es a lo que me refiero. Comprobar el código. Y muy bien dicho por parte de ChatGPT. Modelo de datos. Revisa el modelo de datos para asegurar que las propiedades sí tienen los mismos nombres que las columnas de la base de datos. Si las columnas en la base de datos tienen nombres diferentes, puedes usar la notación column, nombre de columna. Que son las data annotations que os decía yo en las... Con lo que aquí podemos resolverlo de dos formas. Uno, cambiándole el nombre aquí y poniéndole last name, tal, o poniéndole esto. El nombre de la columna de nombre era first name. Sin, por favor, corchetes de estos, ¿vale? La siguiente es last name. Nombre, apellido, email y ciudad. Vale, esto es fuera. Last name,
acá. Lo siguiente es email, que es igual. Email. Esto no cambia, con lo que esto lo puedo dejar. ¿Por qué? Así veis que funciona de verdad. Porque por un lado estoy mapeando por el nombre de la columna y por otro, como se llama igual, va a funcionar. Y por último lado, city. En vez de ciudad, es city. Y esto, vale, pues yo creo que aquí también ChatGPT ha estado bastante tal. Si os dais cuenta, no estoy haciendo nada que no haría alguien que está haciendo todo lo que le dice la inteligencia artificial y da errores. He puesto algo, me da un error. He puesto y entonces le pregunto, copio el error, se lo paso y digo, oye, con lo que me has dicho me está dando este error. Y en todas las ocasiones lo ha clavado. Ha dicho, oye, vale, verifica esto y si este es tu problema, haz esto. No hemos hecho otra cosa que seguir las indicaciones, ¿eh? No, aquí no hay ni trampa ni cartón. ¿Vale? Actualiza el contexto de Entity Framework, se ha realizado cambios en la base de datos después de haber creado tu contexto, verifica migraciones. Si estás usando migraciones, asegúrate que todas las migraciones se hayan aplicado correctamente. Vale, esto es otra que no hemos hecho. Hemos creado el code first, hemos creado la relación con la base de datos, pero no hemos creado las migraciones. Bueno, no hemos creado las migraciones porque no estamos haciendo un code first. ¿Vale? Estamos haciendo un database first. ¿Qué significa eso? Database first es que creamos primero la base de datos y con esos datos de tablas y propiedades de base de datos, nosotros nos creamos un modelo que sea con las mismas propiedades como acabamos de hacer para traernos esos datos. ¿Cuándo se suele usar eso? Se suele usar eso cuando hay tablas que ya están en producción, ya tienen datos y no podemos modelarlas a nuestro gusto. ¿Cuándo se usa Code First? Code First se suele usar en proyectos nuevos que el approach o el acercamiento es que tú modelas todas las clases primero y las relacionas entre ellas y haces todo lo necesario. Y luego cuando la tienes modelada por un código, por eso es Code First, lanzas un comando que lo que hace es generarte las tablas relacionadas entre ellas con sus índices y su todo. Y entonces cada vez que haces un cambio en el código, añades una propiedad, cambias un tipo de dato, tal, pues tienes que crear una migración para lanzar esa actualización a la base de datos. O sea, hay un poquito de tal, pero bueno. Bueno, le hemos hecho caso a ChatGPT. Vamos a volver a arrancar. Y vamos a hacer otra vez un get users. Y esta vez no ha dado un error. Esta vez ha dado un código 200. ¿Vale? Con lo que ha funcionado. El código 200 en HTML es success. Lo pone aquí bien, success. Pero no ha mostrado nada. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. Dentro de los ejemplos había el método post. El método post sí que es para crear entidades o registros en la base de datos, con lo que vamos a crear uno. Vamos a darle aquí y vamos a poner este ID no, porque el ID. Y vamos a poner nombre, Alberto, apellido, Picasso. Mail xx@xx.com, ciudad Albacete. Sí, señores, soy albaceteño o albacetense. Le damos a ejecutar y hay un código 201 en código HTML que es created. Sucede, pero el 201 es created. Vale, si yo ahora voy aquí en mi base de datos y hago este select, aquí está mi registro. Y si ahora nos vamos a la API y hacemos ahora el get, este get, el primero en el que no devolvía nada y volvemos a ejecutar, ahora sí que nos sale un registro con Alberto Picazo, Albacete. Con lo que sí, señores, hemos creado una API que hemos conectado con la base de datos que habíamos creado en el directo anterior y la hemos probado. Con lo que hasta aquí chapó. La verdad es que en la creación de la base de datos, los modelos y todo eso, sí me quedé un poco más frío porque
Sí que me tomé un par de concesiones que igual no tenía que haber. Pero en este no, en este la verdad es que ha sido perfecto. Nos daba las opciones, cuando no cuadraba algo porque daba un error o algo no era como me estaba diciendo, se lo decías y te reformulaba la respuesta con todo, paso a paso. Ya habéis visto que eso es copiar y pegar, copiar y pegar. Ya está. Con lo que ya tenemos la base de datos, ya tenemos nuestra API y ¿qué nos falta? ¿Qué vamos a hacer en el último directo? Pues en el último directo vamos a hacer el frontal. El frontal, ya os dije, no va a ser React, no va a ser Angular, no va a ser nada de eso porque se nos irían aquí 2 meses y encima haciéndole preguntas a ChatGPT. No. La idea es hacer algo simple. Un par de páginas HTML con su CSS, eso sí. Que haga un formulario que pueda conectar con la API y la API meta el registro que le hayamos metido en ese formulario HTML y que liste, que se, conforme yo lo meta, que se liste en el HTML o algo de eso. Podemos hacer una página index un poquito chula, con que nos dé CSS, eso, imágenes o algo chulo, y luego una segunda página con un formulario de registro de. En la cual podemos añadir usuarios. Yo creo que con eso, si logramos eso, sin tener ni idea, ni conocimientos de hacer nada de web, ni de bases de datos, ni de APIs, ni de nada, alucinante, ¿vale? Pero eso en el próximo directo. No sé si hay alguien, no hay alguien, no lo sé, no lo sé. Me hago un poco de lío, tengo 20.000 ventanas. Si habéis preguntado algo y no os he contestado, perdón. Hacerme preguntas, quiero decir, mándame un tuit o por el canal de YouTube. Obviamente voy a colgar este vídeo en cuanto pueda en el canal de YouTube. Y bueno, queda un directo. Yo creo que queda un directo. No creo que se nos complique el frontal tantísimo como para que no pueda quedar un directo. Espero de aquí a una semana por ahí poder acabar ya con este ciclo de directos y poder centrarnos en otras cositas. O en cosas que no que me digáis. Os prometo intentar avisar antes, porque yo sé que es complicado si hago un directo al mes que estéis ahí pendientes para venir a cuando a mí me dé la gana de abrir el directo, lo entiendo. Y me comprometo a intentar avisar pues con 2 o 3 días antes por los medios que yo tengo, por Twitter, por YouTube o por LinkedIn o por donde sea, decir, oye, tal día, tal hora, acabamos con el invento este que estamos haciendo de ChatGPT, pues nada más, es un placer estar aquí acompañándoos, dejar comentarios ya sea en el directo de Twitch, YouTube, donde sea, ya me conocéis, me podéis encontrar por varios sitios. Con lo que nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente directo. Hasta luego.